¿Qué le pide? Pues hombre, a poder... A ver, en el 3 le puedo pedir poco. Ni un paso más, señor. Un paso más y te vuelo la puta cabeza. Tranquilidad, vengo en son de paz. Tú eres grande y yo no tengo amigos grandes. Deberías irte por donde has venido. En serio, tengo que llegar al refugio 87. ¿Conoces el camino? No te conviene ir allí. Hay monstruos. Se nos da bastante bien ahuyentarlos. Seguro que tú no lo harías tan bien. ¿Monstruos? ¿Qué monstruos? Los grandes, ya sabes. Los que tienen pinta de gente normal, pero que no lo son. Ah, entonces... ¿Sabes cómo llegar allí? Sí, a través de Little Lamplight. Pero allí no podrás entrar. Será mejor que encuentres otro camino, frijol. ¿Puedo entrar? Ni de coña. Los frijoles no pueden entrar. Venga, hombre, ¿en serio? Que soy buena gente. ¿Puedo entrar? Venga, vale. Pero será mejor que no estés mintiendo o alguien te pegará un tiro. Joder, qué fácil. Hermano, me acuerdo yo la primera vez que pasé por aquí. Y esto es gracias a nuestra maravillosa... Cumpleaños, Pringoso. Siento haberme perdido tu fiesta. Yo también lo Diógenes. Siento. Diógenes. Toc, toc. De feliz nada. Hoy ha sido el peor día de mi vida. Pringoso. Es hora de irse. Ya conoce las cremallera. Reglas. Cremallera. Las reglas son una estupidez. Ya eres un frijol. Tienes que irte. ¿No puedo quedarme un poco más? Adiós, Pringoso. Sí, adiós, Pringoso. No te quedes ahí. Sal de aquí inmediatamente. ¿Qué tal? Aquí pasando un buen rato. ¿Tienes 16 años o 57? Tengo dudas. Hasta luego. Tengo dudas. Cuidado. ¿Cómo estás? ¿Qué te crees? Fuera de mi vista. Cuidado. Hola, perrete. Cara perro. What? Hola. Frijol, frijol. Eres baboso como tu cara. Aquí, mal hecho. Mal hecho. En vez de gamberro, podrían haberlo llamado gamperro. Mal ahí. Mal. Han perdido una oportunidad. Como... Ali... ¡Ábrete! No. ¿Qué coño estará pensando RJ para dejar entrar a un maldito frijol como tú? Entonces, ¿para quién trabajas? ¿Saqueadores? ¿Negreros? ¿Mutantes? ¡Responde, frijol! El alcalde me dejó pasar. No he venido a causar problemas. Bueno, si te quedas, debes saber que soy princesa y que yo soy la que corta el bacalao por aquí. Y no te olvides, frijol. En serio, tengo que llegar al refugio 87. ¿Conoces el camino? Allí no vamos. La cosa está muy mal. Pregunta al alcalde si de verdad lo quiere saber. ¿Qué tal es proteger la puerta trasera? Es un coñazo. Ya casi nadie intenta entrar por la puerta de atrás, así que nunca tengo que disparar a nadie. Me gustaría estar en la puerta delantera, pero RJ me puso aquí a posta. Delante hay alguna posibilidad de poder disparar a visitantes no deseados. Lo que podría haberte incluido a ti, frijol. ¿Por qué me habrías disparado?
Podría haber un montón de razones. Quizá porque en la oscuridad pareces un monstruo. A lo mejor porque sacaste un arma y parecías un saqueador. A lo mejor porque he decidido simplemente que no me gusta tu careto de frijol. ¿De dónde le viene a alguien como tú el apodo de princesa? No tengo por qué darte explicaciones, frijol. Cierra el pico y piérdete. Vamos a ver, no se te ocurra volver a molestarme con algo tan estúpido como el tema de los apodos. ¿Puedes darme indicaciones? No, largo. Me voy. Gracias a Dios que me diste permiso, estúpido. Buah, pues la verdad es que está... Buah, mira cómo vigila, gente. Bueno, a ver, es una forma curiosa de dormir. Cuidado. El alcalde habrá dicho que podías estar aquí, ¿verdad? Porque aquí no puede haber frijoles si no lo dice él. Con que serás un frijol legal, ¿no? Porque si no eres un frijol legal, entonces deberíamos detenerte y entonces tendría que sacar mi arma, ¿correcto? No, no, no quiero causar problemas. No necesitas esa pistola. Ah, menos mal, porque desde la última vez, el alcalde MacCready no me deja llevar la pistola por la ciudad. Y eso que solo fue un accidente. Por cierto, ¿tienes una nuca cola? Porque si no me dejan llevar pistola, no habrá problema en que tome más nuca cola, ¿no? Bueno, todos me llaman cremallera. Sí, como la de los pantalones, aunque no estoy hecho de metal. Pero creo que sí subo y bajo. ¿Por qué te llaman cremallera? ¿Que por qué me llaman cremallera o que por qué tengo un apodo? O sea, ¿que por qué no me llaman Ricky o Yancy o Eustaquio P. Van der Barker III? Bueno, me llaman así porque soy muy rápido, pero no tiene mucho sentido porque yo no creo que sea rápido, sino que ellos son muy lentos. Creo que es uno de esos misterios para los que nunca habrá respuesta, como el porqué de las burbujas de la nuca cola. Oye, ¿tienes una nuca cola? ¿No decías que buscabas nuca cola? Sí, siempre está bien tener más nuca cola. Más vale que sobre que no que falte, porque la nuca cola siempre viene bien. ¿Tienes una para mí? Te daré lo que tenga por más nuca cola cuando quieras. ¡Nunca para cremallera! ¡Nunca para cremallera! ¿Qué me cambias por una botella fresquita de nuca cola? Tengo una antigua recámara llena de balas del calibre 556. ¿Te vale eso? Me parece un buen trato. Aquí tienes. ¡Viva! ¡He ganado el juego de la nuca cola! ¿Cuál es el premio? ¡Nuca cola! ¿Tienes algo más por una nuca cola? Eso es todo lo que tengo ahora. Vuelve mañana, puede que tenga más cosas y quizá tú tengas más nuca cola para mí, ¿no? ¿Vale? Me voy, quédate aquí, lejos. Vale, también. Hasta pronto, señor. Hola, cara perro. La verdad es que a mí también me ha gustado bastante más ese mote. ¿Rex? Cuidado. ¡Rex, eres tú! No eres tú. No puedes ser tú. ¿Hola? Pero bueno, ¿es que ahora dejamos pasar a frijoles? No he oído tiros, con que no creo que vengas a atacarnos. Si no has venido a atacarnos, puede que nos hayas traído algo bueno, ¿no? ¿Quién eres? ¿Y cómo te han dejado entrar? El alcalde me dejó pasar. No he venido a causar problemas. En tal caso, soy Diógenes y llevo la tienda del lugar. Bueno, o sea, que reúno un montón de cosas que suelo cambiar por otras. Ya ves, lo que viene a ser una tienda. ¿Por qué te llaman Diógenes? Aunque es... Quiero decir, lo sé, pero... Bueno, por lo del síndrome, colecciono toda clase de baratijas. No todo tiene que ser complicado, ¿sabes? Podrías repararme cosas. Hagamos un truque. Espero que me hayas traído algo bueno. ¿Qué tienes? ¿Qué tiene una puta servo, el hijo de puta?
Este tiene sentido, sí. Claro, pero... cremallera. ¿Qué cremallera? Me falla por todos los sitios posibles. Y que se llame cremallera un crío me da como mal rollito incluso, ¿sabes? Pues no te voy a engañar, si tengo servo... Si fumáis, yo qué sé. Yo ahí no me meto. Vuelve en otro momento. Nunca se sabe cuándo recibiré algo que valga la pena. ¡Jo, chaval! ¡Chismes nuevos con los que cacharre! Repárame el acervo que tú me has dado. Gracias. Pues con un acervo. Vale. Hola, cara perro. Hola, Rix. Pero por aquí no es por donde vengo, que está chapado. Voy a hablar con el presi, yo qué sé. ¿Eres gamperro? ¿Eres gamperro? Este es Pete. Hostia, qué anticlimático, ¿no? Jinger. Pero si hay más perros que... ¿Hay más perros que niños? ¡Ay, que está intacto! ¡No! Pero ¿qué os has hecho? ¡Qué mala gente son los putos críos, tío! No, una mesa de trabajo. Aquí, alejado de todos.
a la cara perro. ¿Es que estamos dejando pasar a Frijoles? No he oído ninguna pelea, con que supongo que serás alguna especie de invitado, ¿no? A ver, ¿por qué molas tanto? ¿Te crees guay? Debe de haber alguna buena razón para que te hayan dejado entrar, ¿no? El alcalde me dejó pasar, no he venido a causar problemas. Me alegra oírlo, pero ¿de verdad que no te gustaría meterte en ningún problema? ¿Ni siquiera un poquito? Verás, reúno un montón de historias y las comparto para entretener a los demás. Siempre viene bien algo de diversión para subir la moral. La moral hay que mantenerla siempre alta, ¿sabes? No me acuerdo, pero literalmente es un sitio donde al cumplir los 16 te mandan fuera. O sea, solamente aceptan a críos menores de 16 años, que es lo que hemos visto al principio y también vimos en Big Town. Big Town es donde van los críos. Dijiste que tú te encargas de la moral. ¿Eso qué significa? Bueno, técnicamente debo patrullar y mantener la paz. Mi labor consiste en asegurarme de que la gente sea feliz y no se meta en problemas. Pero no se puede mantener la paz si ya la has perdido, ¿sabes? ¡Hala! ¡A la hora de los chistes! ¿Te cuento uno? Claro, cuéntanos uno. Prepárate para divertirte. A ver. Toc, toc. ¿Quién anda ahí? ¿Qué? Arturo. ¡El de los huevos duros! ¡Qué gracia! Estaba a punto de decir... ¡El de los huevos duros! Eso ha sido desternillante, totalmente. ¿Sí? ¿Eso crees? Total. ¿De verdad te ha hecho gracia? Sí. Lo peor es que ¿puedes convencer sí. al resto para que lo encuentren gracioso? Sí. En realidad, casi todos nuestros chistes son de un libro que encontramos en el refugio llamado El Gran Libro de la Risa de los Chicos del Refugio. No son muy divertidos, pero algo reconforta escucharlos, ¿sabes? ¿Por qué no piensas en chistes o historias nuevas? Oh, tenemos muchos incidentes divertidos, como cuando Sammy disparó a un saqueador que lo confundió con una chica. Bueno, ese tipo de cosas. Pero no nos llegan muchas historias del exterior. Los equipos de carroñeros se pasan el día escondidos y no se enteran de muchas noticias, ¿sabes? No sabes lo que me gustaría escuchar más historias del exterior. Bueno, si escuchas alguna, ven a contármela. Si quieres te cuento una historia. ¿De verdad? ¡Adelante! Hace poco mi madre me abandonó. Ahora estoy buscándolo por... mi padre. Dejé atrás un aburrimiento de vida y partí el yermo en pos de la fama y aventura. Vaya, por lo que dices, tuviste que echarle valor. La vida aquí abajo puede resultar aburrida, pero tengo que admitir que, al menos, no nos disparan. Bueno, no tanto. Sigue contándome. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Que no le voy a arruinar a... ¿sabes? He añadido el apoyo de la Hermandad del Acero a mi lista de aventuras. ¿La Hermandad trabaja para ti? Vaya, deben de pensar que eres el frijol más importante del yermo. ¿Y ahora qué? Seguiría contándote, pero aún no sé cómo termina. Sé que dice acaba, pero termina queda mejor aquí en esta frase. Supongo que eso tiene sentido. Hace falta un rato para crear una buena historia, ¿sabes? ¿Por qué te llaman Toc Toc? Bueno, cuando la gente empezó a llamar a Diógenes por su nuevo nombre, yo también necesitaba uno, ¿entiendes? Si sois gemelos, no tiene mucho sentido que os llamen Diógenes y Su. ¿Puedes darme indicaciones? ¿A dónde, colega?
Busco el refugio 87. ¿Me ayudarías a encontrarlo? Solo puedes llegar allí a través del desfiladero de la muerte. Y allí tenemos guardias para que no se acerquen los niños pequeños. Si quieres echar un vistazo, está al norte de la tienda de souvenirs. Vale. A ver, pero me han dicho que tengo que hablar con... ¡Camperro! Tengo que hablar con... Arbelo. No. No. Perfecto. Cuidado. De acuerdo, más vale que RJ tuviese una buena razón para dejarte entrar. Porque ahora mismo lo único que veo es un frijol que ha venido a llevarse nuestra comida y a jodernos vivos. El alcalde me dejó pasar, no he venido a causar problemas. Oh, genial. A este paso, la próxima vez dejará pasar a un sanguinario o algo así. Puede convertirlo en la mascota de la ciudad y todo. Bueno, me llamo Pepito. Y sí, soy el que se encarga de la comida. Pero no esperes que queden restos en nuestra mesa. ¿Dónde consigues comida para este lugar? Francamente, cuando no podemos rapiñar algo del exterior, raspamos las paredes y colamos el agua. Bueno, realmente casi toda nuestra comida proviene del hongo que crece en estas cuevas. No es tan malo cuando te acostumbras y no tenemos elección. Por lo menos llena. Así que no tenemos que comer mucho. Pero, ostras, colega, sabe fatal. ¿De dónde sale el hongo? Es bastante difícil de encontrar. Y me han dicho que no crece en otras cuevas. Desconozco por qué aquí sí lo hace, pero sin él estaríamos perdidos. ¿Te crees que el hongo crece en los árboles? ¡No, crece en cuevas! Oh. Toc Toc trajo una vez uno, y ahora no me lo puedo quitar de la cabeza. No cuesta trabajo hacer que crezca aquí. Solo tengo que recolectarlo y prepararlo. Más que nada intento que no huela tan mal. ¿Cómo crece el hongo? Dicen que crece en las charcas donde los primeros habitantes del Amplay tiraron a los frijoles. Es lo más que han hecho nunca por nosotros. Ignoro qué hay de cierto en ello, pero sé que a veces el equipo de carroñeros vuelve con esa carne rara que sabe tan mal, pero que al hongo le encanta. No sé de dónde sacan esa carne, pero si te haces con ella, será un placer intercambiarla por hongos. Claro que Macready tendría que autorizarlo. Claro. ¿Por qué te llaman...? Bueno, no me llamo así porque esté gordo y relleno de crema, si es a lo que te refieres. Cuando estaba en el equipo de carroñeros, encontré unas páginas de un antiguo libro de cocina. Así que a veces pruebo sus recetas. Para tu información, no intentes hacer un pepito con hongos de cueva. El sabor se te quedará pegado y no es muy agradable. ¿Qué? ¿Qué? ¡Es menor! Aquí, gente, vamos a tener cuidado con lo que se dice. Todos son menores. ¿Vale? Todos tienen menos de 16 años. Vamos a tener cuidado. Muy bien. Hasta luego. Hola, Estel. Todos tienen menos de 16, ¿vale? Cuidado. ¿Quieres ir a Big Town? Pues irás. ¿Qué pasa con el gorro de fiesta? Oh, se me había olvidado que lo llevaba puesto. Era por mi cumpleaños. Toma, aquí tienes. Ya no lo quiero. Oh. ¿Big Town? Ya he estado ahí antes. ¿Ah, sí? Seguro que sí. Es un lugar increíble. Bueno, basta ya de cháchara. Sigamos. ¿Me vas a llevar a Big Town, verdad? Tengo que irme. ¿Por qué no me llevas directamente a Big Town? Porque todavía no voy a salir. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?
Si has convencido a RJ de que eres de fiar, supongo que será por algo, así que te dejaré pasar. Pero si causas problemas, te arrepentirás. Soy Lucy, la doctora. Eso significa que me encargo también de los funerales. Como mires mal a uno de los niños, nos veremos las caras. ¿Cómo os mantenéis sanos por aquí? Siempre hay una hermana mayor u otra persona que sabe poner una compresa y coser. Así que nosotras solemos encargarnos de los pequeños rasguños. Hace mucho alguien se percató de que algunas de las plantas y el hongo del lugar absorbían la radiación. A los pequeños no les gusta comer verduras, pero tampoco les gusta estar enfermos. Así que nos las apañamos. ¿Eres el único médico de este lugar? Bueno, todos sabemos lo básico, primeros auxilios en combate y eso, pero yo soy la que más experiencia tiene con cosas más peliagudas. Patosa ha estado aprendiendo lo más complicado de cortar y dar puntos. La gente se burla de ella, pero tiene la mano firme. Naturalmente, aún le queda por aprender qué hay que cortar y qué no. Parece que es un hongo bastante útil. Lo es sobre todo para tratar la radiación de nivel bajo que nos transmite el agua. El hongo la absorbe. Pero no ayuda al raquitismo que afecta a los más jóvenes de Lamb Light. Yo conozco un tratamiento para eso a partir de extracto de musculeína. Si convences a Macready, sería un placer intercambiar hongos por musculeína, pero tendría que autorizarlo él. De momento no necesito saber más. Bueno, por lo menos hasta que necesites un vendaje. Gracias. Con suerte, hoy solo habrá rodillas magulladas y narices sangrando. Lo que necesito... Hola, Patosa. Oye, nunca he visto un frijol tan de cerca. ¿Eres un saqueador? ¿Un negrero? ¿O un mutante? Porque si lo eres, se supone que tengo que ir a esconderme porque soy demasiado joven para usar un arma. No, no soy de esos. Soy un morador del refugio. O lo era cuando tenía tu edad. ¿Vivías en el antiguo refugio de abajo? Pensaba que nadie vivía allí porque estaba lleno de monstruos. El alcalde no nos deja bajar ahí, porque los que se fueron no han vuelto. No tienes pinta de ser uno de los que no volvieron, así que quizá no vengas de allí. ¿Por qué te llaman Patosa? Es un nombre como otro cualquiera, ¿vale? Yo no tengo la culpa de ir tirándolo todo. Lucy dice que aún tengo que crecer mucho. Adiós, Patosa. Adiós, morador del refugio. Me llamo Carrie Delany y soy profesora de cuarto curso en la Escuela de Primaria Pronta Aurora, en Washington, D.C. Ayer, 23 de octubre de 2077, media escuela vino de excursión a las cavernas de Lamb Light. Estábamos a punto de irnos cuando, de pronto, empezó todo. Las cuevas empezaron a temblar. Se fundieron las luces. Los niños empezaron a gritar. ¡Dios mío! El señor Pollack salió a ver qué ocurría. Al volver... nos dijo lo que había visto. Nubes. Nubes atómicas. Ya está aquí. Es el fin del mundo. Estamos bien. Todo lo bien que se puede estar atrapado en una cueva con 82 niños asustados. En cualquier caso, vivos. Ojalá supiera qué hacer.